Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Buscán. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch. Como cada mañana, para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional y en esta ocasión, la actualidad internacional. Tenemos silencio electoral en Ecuador. No lo vamos a romper, no queremos terminar presos por tonterías. Y aprovechamos esta pausa en el ruido político ecuatoriano para hablar del ruido político de la región, muy particularmente de eso que yo llamaba un país y hoy llamamos Venezuela. Nos acompaña, afortunadamente para ustedes y para mí, Luis Verde Soto, politólogo, analista, un crack del pensamiento político. Bienvenido, Luis. Gracias, Anderson. Muy grato que a uno le estimulen el ego a ese nivel que no, nunca sabrá responder. Hombre, si no estimulas el ego, no vuelven. Bueno, no se trata de volver, pero a veces el estímulo del ego hace bien a unos y a otros nos hace mal. ¿Cómo ves a Venezuela, Luis? Bueno, la pregunta es muy pronto fuerte. Quisiera verla primero desde el recuerdo de los ecuatorianos. Cuando yo era chico, Venezuela era el país referente de América Latina que tenía Ecuador. Los sectores de izquierda comenzaban a tener como referente a Cuba, y en el otro segmento el referente era Venezuela. No solo por el ímpetu económico que tenía, era el ímpetu de la salida de la dictadura y el inicio de la democracia, era un modelo de democracia que duró en Ecuador hasta la entrada a la democratización en los años 79-80. Y fue obviamente el modelo de desarrollo económico al cual los ecuatorianos aspirábamos a migrar. Y aspirábamos porque una corriente grande de ecuatorianos que se instaló en Venezuela. Chambre, ecuatorianos, europeos, argentinos, llegó todo el mundo a Venezuela. Llegó mucha gente obviamente estimulada por eso, lo cual constituyó un tipo de mestizaje especial en Venezuela, evidentemente. Y a los ecuatorianos nos generó algo que de lo cual una deuda histórica, esas deudas que no tienen razón en la economía, pero que tienen razón en la historia, que es la de tener necesidad de ser acogedores con lo que ocurre actualmente en Venezuela. Es decir, entender el tema venezolano y entender a los venezolanos fuera de Venezuela. Hace poco más de 6 días se ha anunciado en Venezuela un tercer proceso electoral en menos de un año. Vaya democracia, ¿no? Eso no es democracia. Lo que hubo es una manipulación evidente de dos cosas, ¿no es cierto? Una correlación que era negativa para el régimen y una situación interna de la oposición que no había logrado conciliar sus iniciales organismos de la Mesa de Unidad Democrática. Y bueno, el régimen venezolano ha manipulado en estos últimos tiempos 3 veces en adelantando las fechas y ahora lo hizo de vuelta. Esta vez ahora, con consecuencias internacionales sólidas, ¿no? Ahora ha batido récord. Estaba leyendo una nota del Nacional de Caracas. Venezuela se convierte en el país que más rápido ha podido convocar una elección presidencial en los últimos 30 años. Se prevé menos de 80 días entre el anuncio y la elección, la fecha tentativa todavía no ratificada ni por el CNE de Venezuela ni por las autoridades venezolanas. Es el 8 de abril, la elección se anuncia el 27 de enero. Hay menos de 80 días entre el anuncio y la preparación. ¿Por qué es tan importante que haya un tiempo más extenso como piden desde fuera y desde dentro de Venezuela? Bueno, lo evidente es de que todo proceso electoral debe tener reglas estables y claras. Estables en el sentido de que tú debes saber con claridad cuáles son los tiempos de preparación entre una convocatoria y una ejecución de una elección. Estables en el sentido de que debe permitirte que se cumplan objetivos políticos que tiene cada sistema electoral. Por ejemplo, el de presentación de nuevos candidatos no conocidos por la opinión, que tengan tiempo de penetración en la opinión pública. Y tienen que ser claros, es decir, tienen que no moverse a expensas de la situación del otro. En este caso, la premura del régimen venezolano por convocar elecciones obedece a la situación de la Mesa de Unidad Democrática, que no podrá presentarse, no solamente a un adelantamiento de elecciones, sino también una prohibición de que ella se presente como actor político, como sujeto político, lo que te lleva a que sea una cancha inclinada, extremadamente inclinada desde el principio. Y que, por cierto, es una elección, creo yo también, al tiempo que es tiene este récord, en un sentido tiene otro récord, ¿no es cierto?, que es de que esta vez va a haber una extremada observación internacional sobre las elecciones de Venezuela. Hay otro récord que podemos traer a la mesa, que es la cantidad de actores invalidados para participar en la elección, desde el clásico candidato opositor Enrique Capriles Radonsky,
la mujer de hierro María Corina Machado, el ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, hoy fuera de Venezuela, el líder y preso político Leopoldo López, y ya lo citabas, no contento con haber vetado todos estos nombres, pues también había que vetar a la Mesa Democrática de la Unidad, o la Mesa de la Unidad Democrática, que es el mayor conglomerado de partidos de oposición. ¿Esto qué deja en un país? ¿Qué opciones deja para evidentemente para los países ALBA tuvieron una matriz en común, que es destruir los sistemas políticos, no solamente destruir liderazgos, no solamente destruir procesos democráticos, sino destruir sistemas políticos, es decir, la capacidad de reproducción de la representación, la capacidad de rotación, la capacidad de alternabilidad, la capacidad de gestación de liderazgos, ¿no es cierto? Y lo que están aprovechando es eso, es decir, están aprovechando las ausencias. Hay países en la región en las cuales la ausencia de sistema político, donde no hay nada, para decirlo en términos rápidos, no hay partidos políticos, no hay gremios, no hay liderazgos, no hay expresiones representativas, es muy fácil hacer política en el sentido de derrotarle al otro, es muy fácil que quien ejerce hegemonía por ausencia de los otros, es una especie de política por default, es una política por ausencia del otro, ¿no es verdad? Es muy fácil entonces hacer política desde allí y generar expresiones autoritarias porque no hay control social, no hay forma de que se exprese control social. Venezuela, al igual que otros países de la región, vivieron el acoso sobre sus medios de comunicación, acoso que derivó en que no tengas una forma de presión moral y política sobre el sistema. Estamos en eso en Venezuela ahora, pero yo creo que existe una cierta mirada internacional. Vamos a eso. La mirada internacional ha existido siempre, Luis. Cada vez que hay una de estas locuras, como cuando se llamó una asamblea constituyente, nombrando la mitad del poder constituyente por voluntad del chavismo y la otra mitad, pues vamos a elecciones y la repartimos entre los que queramos, no participó en la Mesa de la Unidad Democrática, se quejaron los países, pero al final, ¿de qué sirve aquello? Se instaló la constituyente y está ahí, reinante y gobernante. A ver, la mirada internacional es un tema difícil porque no siempre es la misma forma, no siempre es la misma significación y no siempre son los mismos actores. Es verdad, ahora tenemos algunos elementos que diferencian la mirada internacional sobre Venezuela. La primera es de que Venezuela Estrato está sometida a un nuevo género de sanciones. Primero, antes no estuvo sometido a sanciones, y segundo, a este nuevo género de sanciones, ¿no es verdad? Que tienen que ver no con sanciones con el conjunto del país, sino sanciones con autoridades específicas. Segundo, esta mirada ha llevado a que en pocos temas de la política internacional estén involucrados tanto Europa como Estados Unidos. El tercero, yo creo que en medio de esto es de que Estados Unidos ha introducido un tema, y Venezuela lo ha introducido en la realidad, que es cómo Venezuela es la puerta para la injerencia china y rusa en América del Sur, y esto implica nuevas coordenadas de discusión política. Y la fundamental, la que más nos hace a nosotros, tanto por la deficiente política exterior que se observa acá, como la situación del resto de América del Sur, es de que los países de América del Sur, que antes se juntaron una experiencia parecida a lo que es ahora el grupo de Lima, ¿no es verdad?, que fue el grupo de Río. Antes el Grupo de Río habló siempre de fuera de América del Sur, habló hacia América Central, habló hacia el Caribe. Ahora este grupo, que es un grupo que no tiene la fuerza del Grupo de Río, pero que tiene un poco la misma extracción y tiende a lo mismo, puede hablar sobre América del Sur y tiene que hablar sobre países de América del Sur, ¿no es cierto? ¿Por qué a los países de América del Sur debería importarle lo que pase en un país como Venezuela, que ha terminado aislado del resto de la región? Mira, el tema comienza al revés. ¿Por qué no se hablaba de los países de América del Sur? Básicamente por el tema de fronteras. Somos países que teníamos mucha susceptibilidad a fronteras. Teníamos fronteras calientes, fronteras difíciles, fronteras con problemas. Y América Latina y América del Sur en general este rato ya no vive ese problema de fronteras, primero. Luego te has llevado que al no haber ese problema de fronteras, hay nuevos alineamientos en América del Sur. América del Sur ya es un tiene nuevos ejes de alineamientos, y estos nuevos ejes te llevan a que puedas hablar con más facilidad de temas tan, tan difíciles como Venezuela. El tercero es de que yo creo que Venezuela ha herido las susceptibilidades de sus vecinos, eso está claro, y tiene dos vecinos sumamente poderosos en América del Sur. Tener de vecino a Brasil, si no fuera en la situación de debilidad extrema que vive este rato, lleva a cierta
mayor cuidado, ¿no es verdad? Brasil, lastimosamente, este rato es un país que por su situación interna, y él es muy reflejo en su política exterior, de su situación interna no tiene capacidad de mayor presión, de ese poder suave que tuvo, pero muy inteligente y muy incisivo. Sin embargo, ha tenido ya presiones y expresiones concretas sobre Venezuela. Lo propio sobre Colombia. La voz cantante la lleva Colombia, evidentemente. Este rato Colombia, ¿no es verdad? Colombia, por la doble situación. Primero, porque la mayor susceptibilidad está en esa frontera. Es una frontera que está sujeta a múltiples, yo diría, manipulaciones, incluso militares. Pero hay que recordar esto en el contexto militar. Yo recuerdo desde el caso ecuatoriano, de que estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos de América Latina, el ejército colombiano. El ejército colombiano, yo recuerdo, alguna vez que traje en algún informe con Naciones Unidas sobre estos temas, representa 10 veces el ejército ecuatoriano profesional. 10 veces. La relación con Venezuela no la conozco, no la recuerdo al menos, lo cual te habla de que no es un actor menor en términos de relaciones internacionales y peor en relaciones militares. Creo que ese es el otro elemento que hay allí, y además de que Colombia no puede permitirse el lujo de tensiones en sus fronteras porque su situación interna aún está resuelta. En esto pues obviamente... Sí, está en un periodo de transición. Es una transición, y ves tú a Estados Unidos que está visitando por segunda vez en el cortísimo plazo a Colombia. Y luego yo creo que el otro tema que también es importante, no podemos dejar de verlo, que tiene menos importancia en urgencia política, es que Venezuela, que era el eje del sistema de integración energético sudamericano fundamentalmente y latinoamericano, se derrumbó. Es decir, este rato, por más de que siguen estando las principales reservas de petróleo y gas en Venezuela, estas ya no... Digamos, ya no es el país que puede ser el eje de formación de un sistema energético en América del Sur. Y esto cambia muchas cosas en América del Sur. Cambia muchas cosas y cambia incluso la situación de tres países vinculados directamente a Venezuela. Me refiero a Bolivia y Ecuador. Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, ha hecho ayer unas declaraciones al respecto de Venezuela y ha puesto sobre la mesa algo que no se había puesto en la diplomacia formal. Recordando la historia de los militares en América Latina y asegurando palabras textuales, muchas veces los militares en América Latina son quienes promueven los cambios cuando hay malos gobiernos. ¿Es esa la salida que le queda a Venezuela? A ver, yo creo que nos toca a los latinoamericanos primero a entender nuestra historia de mediano y de corto plazo. Las dictaduras militares de los años 70, los estados burocráticos autoritarios de los años 70, fueron sangrientos, fueron terribles en depredación de los derechos humanos, en ruptura de los procesos de desarrollo y en ruptura de las ecuaciones de autonomía nacional. Eso es evidente. Argentina, Chile, Perú, lo fueron. Hubo casos menores. Perú ya cambió un poco, no se ubicaba necesariamente en ese eje de Argentina, Chile, Brasil, pero hubo casos diferentes. Ecuador no fue un caso uniformizable al resto de casos de América del Sur. Más aún, el caso de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, ahora, en la década de inestabilidad que tuvo Ecuador, ¿no es cierto?, 1995, 2005, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas no fueron un factor de inestabilidad antidemocrática. Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas más bien fueron custodios de la democracia y sobre todo, yo diría, los agentes que permitieron que ante la quiebra democrática, la eventual quiebra democrática, la estabilización democrática, fueron quienes ayudaron al retorno inmediato en el corto plazo y sin su intermediación al proceso constitucional por la vía de los parlamentos. Son casos importantes. Yo no digo que son casos generalizables, no lo es. Creo que las formas como las Fuerzas Armadas Ecuatorianas han procedido en los últimos años han sido difíciles porque han estado sometidas a un asedio de recursos, a un asedio a su autonomía, pero han mantenido determinados principios, entre ellos de que las Fuerzas Armadas Ecuatorianas no dispararán contra su pueblo. Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas observarán el cumplimiento democrático y preservarán las formas democráticas en el país. Y esto ha permitido que Ecuador se convierta en un país visible sobre el tema de sus Fuerzas Armadas. Yo no sé si el secretario de Estado está refiriéndose necesariamente a estas. Espero que se esté refiriendo a ellas. ¿Es verdad? Ahora, es evidente que en el caso venezolano existe una fractura entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
recordemos. Totalmente. Quienes no conozcan o no recuerden claramente, aparte de que Venezuela es un país de un federalismo débil, llamémoslo así, pero es un federalismo a la postre, es un país que al ser federal tiene distintos estamentos de seguridad y estamentos de seguridad armada. La Guardia Nacional, las Guardias Estaduales y la Guardia y el Ejército y las Fuerzas Armadas. Y yo creo que esta diferencia es la que no solamente está apelando, sino que está simplemente reflejando el Secretario de Estado de lo que está ocurriendo en Venezuela. Allí va a tener que ocurrir, recordemos que las Fuerzas Armadas en Venezuela han mirado los procesos electorales, han obligado a que esos resultados electorales sean explícitos y públicos, y ahora esas Fuerzas Armadas van a tener que hacer muchas cosas respecto a lo que va a ocurrir en la siguiente elección como guardia de su transparencia, aunque la falta de transparencia no es del acto electoral mismo, es anterior al acto electoral. Juan Sánchez pone la primera pregunta sobre la mesa: ¿por qué no despierta a la gente venezolana? ¿Qué le detiene a reaccionar? Esta es una de las preguntas que más frecuente se encuentra uno por la calle. Cuando alguien sabe que eres venezolano, te dice: oye, ¿qué es lo que le pasa a tu país? ¿Por qué aguantan eso? Y es difícil explicarlo. A ver si te va mejor que a mí. No te va a ir mejor. Yo creo que no, yo creo que son preguntas que hay que hacerlas con conocimiento más interno. Yo no soy especialista en Venezuela, ni mucho menos, ni pretendo serlo. Pero ciertamente yo creo que si tú recurres a la historia venezolana, vas a encontrarte con que Venezuela, al tiempo que estructuró una democracia muy sólida, ¿no es cierto?, que no fue tan sólida al final de cuentas, pero una democracia estructurada, que tal vez fue excesivamente bipartidaria y en ese sentido generó pérdida de expectativas en la población. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la misma democracia venezolana tuvo fracturas en términos de ese enorme abismo en los ingresos, ese enorme abismo que impedía la integración social mayor, que era la brecha de concentración de ingresos en los sectores de más ingresos, de menores ingresos. Ese enorme abismo llevó a que Venezuela fuera siempre una posibilidad de un estallido, hasta que vino el Caracazo, que fue una posibilidad que se convirtió en acto, y ese acto terminó derrumbando el sistema político, terminó derrumbando a los actores de la democracia, terminó creando ese liderazgo que apareció inicialmente sumiso a las necesidades venezolanas y posteriormente se ubicó por sobre las necesidades venezolanas y las anuló, que fue Chávez. Chávez es un fenómeno. Las sociedades crean estos fenómenos por los intestinos, no crean por el centro de sus necesidades. Estos fenómenos te aparecen por las endijas de las sociedades, ¿no es cierto? Y te aparecen rememorando, asumiendo, integrando y potenciando las partes más nocivas de lo que somos. En Ecuador hemos vivido esto hace poco, y esto mismo se ve en el caso venezolano. Hay muchos paralelismos Ecuador-Venezuela, muchísimos, algunos exagerados, otros muy, muy ajustados a la realidad. Pero el paralelismo que más se me viene a la mente en la conversación es cuando termina el periodo, que estamos en comparación, el de Rafael Correa y el chavismo, por ejemplo, lo primero que un demócrata dice es mirar atrás, ver las instituciones y preguntarse cómo fue que dejamos que esto pasara. ¿Cómo es que un país que tiene un mínimo de institucionalidad democrática va dejando que las cosas lleguen a extremos que ya no puede controlar? En el caso ecuatoriano, frenado en la línea temporal; en el caso venezolano, no sabemos hasta cuándo ni si terminará. Bueno, primero hay que tener la fe de que va a terminar. No hay proceso. Siempre hay cómo hacerlo peor, pero no hay cómo llevarlo al infinito. O sea, yo creo que eso va a terminar, tiene que terminar. Las sociedades construyen sus formas de darle fin, ¿no es cierto? A veces en procesos de transición, claro, y a veces entre procesos de transición gangosos, como los llamo yo, que es como el caso ecuatoriano. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el sistema político se derrumba. Fue el caso boliviano, es el caso ecuatoriano, es el caso venezolano. Son experiencias en las que estos fenómenos que surgen de los intersticios, que surgen de las endijas de la sociedad y de la cultura política más autoritaria, ¿no es cierto?, emergen cuando el sistema político se derrumba. En el caso ecuatoriano, que es el caso que conozco, igual que el boliviano, que son los que más conozco, surgieron una vez que el sistema político se cayó,
cuando es electo Correa acá es cuando el sistema político está pegado con cañas muy débiles, y a Correa le bastó estar en el lugar oportuno, en la puerta correcta, abrirla y entrar a un sistema político en el que se había demostrado de que los actores eran actores débiles y en el que él mismo podía montar a partir de esa debilidad un sistema de miedos crecientes que finalmente le permitió montar esa forma autoritaria que vivimos, que esperemos que podamos sacudirnos de ella en el transcurso de los siguientes años. ¿Hay salida por la vía de las urnas en un escenario como el venezolano? Las salidas son combinadas, ¿no es cierto? La presión internacional es una de ellas, que no necesariamente es las urnas. Recuerda tú de que, y aquí me evoco fuertemente lo que es el corazón de la política exterior ecuatoriana. El corazón de la política exterior ecuatoriana es la doctrina Roldós. La doctrina Roldós es una doctrina absolutamente clara, y esto fue ejecutado, yo fui asesor del presidente Roldós y me enorgullezco de aquello, la transición a la democracia. Fue absolutamente clara en que el principio de no intervención sobre los problemas internos de otro país es la mirada internacional profunda sobre el manejo de los derechos humanos y sobre, y la intervención y la presión y los instrumentos precisos sobre el tema de la democratización. Por eso es que el presidente Roldós viajó a Nicaragua. El presidente Roldós llegó a Nicaragua en el momento en el cual todavía no se cerraban la caída de Somoza. Y esa fue una forma de intervenir con su propia presencia vital, definitiva, personal, con su equipo. Llegó a Nicaragua cuando todavía sonaban balas en el horizonte, porque era la forma de respeto de la no injerencia, era la forma, era consolidar las formas democráticas para que esos pueblos puedan decidir por sí mismos. Porque cuando hay dictaduras, no pueden decidir por sí mismos. Ese es el principio de... Y ese principio se ejecutó en el caso boliviano con claridad. El presidente Roldós rompió relaciones con la dictadura de García Mesa y mantuvo esas relaciones y se reabrieron el día en cual se democratizó Venezuela y Bolivia. Son ejemplos claros que te evitan estas formas... estas pretensiones de escaso nivel de decir de que Ecuador no puede pronunciarse porque... Hacia allá vamos. ¿Cómo valoras la actuación de la política exterior del presidente Moreno personalizada en María Fernanda Espinosa, canciller de la República, ante el caso venezolano? Yo quiero entender de que el presidente ha optado por ausencia en el caso venezolano en especial, y al igual que otros rubros de política exterior, en el caso venezolano especialmente adoptado por ausencia. Para mí, es, desde el punto de vista de un ecuatoriano que ve lo que ocurre en términos de la agenda de desarrollo ecuatoriana, Ecuador le es imposible salir al exterior a buscar los recursos que requiere si es que no limpia de corrupción al país, y si es que deja y si sigue de la mano de Maduro, tengo certeza de que no va a lograr una reinserción internacional. ¿Te da la impresión de verdad que este país sigue de la mano de Nicolás Maduro? Sí. Bueno, de hecho, en el momento en el cual sigue replicando los argumentos principales del régimen venezolano que se han hecho en República Dominicana respecto a evitar la injerencia externa, están simplemente caminando de la mano de Maduro. Es decir, ¿A quién le hacemos caso cuando se habla de política exterior? ¿A la canciller que habla de la no injerencia o al presidente que habla de presos políticos y violaciones de derechos humanos en los países hermanos de la región? Yo ciertamente te debo ser claro en que no entiendo lo que ocurre allí. Allí no entiendo que exista un presidente que no lidere todos los temas de la política exterior y no sea capaz de sujetar en sus niñas a su canciller. O no sepa pedir que la canciller se vaya cuando no se ha podido sujetar, o no quiere sujetarse. Es derecho de la canciller no sujetarse, pero ella no es un poder independiente de un Estado central. Sobre todo en política exterior. En política exterior, estas son una de las cuatro competencias que son exclusivas de la centralidad, exclusivas del presidente de la República. Entonces, allí no cabe ninguna duda. Supongo que hay relaciones de lealtades, supongo que hay relaciones de reciprocidades que tienen que cumplirse entre ellos, pero esas no tienen que afectar al Estado ecuatoriano ni a las formas que el Estado ecuatoriano debe asumir. Yo creo que en el tema, si queremos volver al Pacífico, tenemos que pasar por limpiarnos de este conjunto de errores cometidos en torno a Venezuela. ¿Crees que se acerca el momento en que Lenín Moreno diga, primero, que va a empezar a gobernar y, segundo, que va a empezar a dictar su propia política exterior? Te lo pregunto por el después de las urnas. Yo espero. ¿Lo esperas o lo crees? A ver,
después del domingo, el presidente debe necesariamente responder a un mandato que se va a configurar el día domingo, un mandato que no es igual a aquel del cual emergió en las elecciones. Está claro. Ese mandato que no es igual al cual le entregó la presidencia de la República debe ser leído con inteligencia por el presidente Moreno. No solamente en términos de la composición social, de quienes votaron por él antes y quienes votan ahora por él, sino además en el conjunto de cosas que se dicen, se hacen y se ponen en la mesa para poder actuar. En este rato, no quiero hablar de política interna, pero es evidente que el día domingo se configurará una expresión de una nueva combinación de políticas, de diversos rubros de políticas, porque hay diversas expectativas de la población que están dentro de las preguntas puestas y las preguntas mismas. Entre ellos, ¿y eso obligará a los cambios? Yo creo que los cambios vienen en diversas líneas, ¿no es cierto? Para no comprometer a tu medio, porque los que podemos ir presos somos nosotros y no tú, según la ley, si todavía... Veamos que a los anteriores no les importaba mucho quién lo decía, sino dónde. Eso, vamos a, yo escribí alguna vez un artículo que decía que me declaraba insumiso y consiguientemente preso adelantadamente cuando quisieron que extender la ley de comunicación hasta la edición de libros. Yo soy el editor académico de la Flaxo, entonces yo me declaré preso, insumiso y preso. Pero no va a pasar. Yo creo que, pero en todo caso, yo creo que dentro del conjunto de cosas que el día domingo se van a incubar, se incuba la necesidad de coherencia política, se incuba la necesidad de coherencia en todos los rubros y entre ellos la política exterior. Se incuba los países democráticos en el interior tienen que ser democráticos al exterior. La política exterior tiene que ser reflejo de su matriz interna. Tú no puedes ser un demócrata internamente y un autoritario externamente. Tú no puedes mantener esas dualidades bajo ningún caso. Eso en todas las formas de política exterior y esta también. Lucía Silva pregunta con mucha insistencia. Pregúntele, por favor, por el bloqueo económico a Venezuela que ejerce Estados Unidos, me imagino. Bueno, de lo que yo entiendo, ahí este rato estamos justamente hablando de un tipo de bloqueo diferente. El bloqueo económico no se ha ejercido en los mismos términos que el bloqueo cubano. Eso yo creo que es un primer elemento. Y el segundo... ¿Pero crees que existe un... No. ¿Un llamado bloqueo económico? No, yo creo que lo que existe es incapacidad de política pública. El chavismo le llama la guerra económica, no el bloqueo, ¿no? Claro, la guerra económica es una modalidad publicitaria para dar cuenta de la incapacidad de manejo económico interno, de la incapacidad de articulación de políticas exteriores claras, para seguir generando un nacionalismo elemental que permita todavía articular a amplios sectores ante receptores de políticas sociales, y que ahora entiendo que ya ni siquiera eso se produce. Yo creo que lo que hay que entender es de que este rato la comunidad internacional se ve abocada a tres tipos de cosas que son absolutamente importantes, ¿no es cierto? Se ve abocada a que Venezuela llegue a entender por la vía multilateral o la bilateral, llegue a entender de que el apoyo humanitario no es injerencia, es sentido de derechos humanos. Eso es, o sea, derechos humanos están por sobre toda forma nacional. Que darle medicina a la gente no va a matar a nadie ni va a tumbar a un gobierno. Ese principio elemental de la convivencia internacional, esto es, son los derechos humanos, y estos derechos humanos tienen razón de ser desde cuando los seres humanos nos quisimos matar colectivamente, ¿no es cierto? Creo que es el primer elemento claro. El segundo elemento es de que la cooperación política que se ejerza sobre cada uno de los actores no es una cooperación desestabilizadora, sino una cooperación estructuradora de los actores políticos venezolanos, incluso ellos que tienen que aprender a concertar, que tienen que aprender incluso a tener otra presencia si quieren tener interlocución internacional válida, ¿no es verdad? Y la tercera y la más obvia, ¿no es cierto?, es de que tienen que aprender a negociar internacionalmente. Negociar no es lo que ha ocurrido este rato lastimosamente en República Dominicana, país al que quiero muchísimo, pero no es lo que ha ocurrido allí. Creo que la mediación que se ha ejercido no es una mediación suficientemente neutral, suficientemente clara, transparente, que le permita al país, a Venezuela, le permita salir con pasos sólidos hacia una democracia más amplia. Este rato, si no aprenden a negociar, van a seguir simplemente ahogándose y en ello llevando
llevándolo, constituyéndose un lastre que va a ahogar al pueblo venezolano. Una de las grandes preocupaciones cuando se habla de Venezuela es la posibilidad de que esta región viva su propia crisis de refugiados, como han vivido regiones muy alejadas de Sudamérica. Jorge David te pregunta al respecto, ¿un sistema de cuotas de migración es viable? ¿Sería una opción si la migración venezolana continúa y el problema venezolano no se resuelve? Bueno, el Grupo de Lima tiene, y entiendo que está pensando ya esto, ¿no? Entiendo que está pensando el Grupo de Lima sobre cómo asumir corresponsablemente los temas de la diáspora venezolana. Eso es razonable, porque tienes, por un lado, tienes Brasil, que no va a alcanzar a asumir lo que la diáspora actual, ¿no es cierto? Y tienes un tránsito por el lado ecuatoriano y por el lado colombiano que tendrá que ser asumido de modo inteligente. Las políticas de migración no tienen que hacerse simplemente estableciendo cuotas, pueden establecerse estableciendo inteligencias de uso, ¿no es cierto? Del trabajo internacional que se localiza. Y yo siempre recuerdo la expresión de mi esposa, que dice que diferencia muchísimo la migración venezolana de otras migraciones, y habla de la migración venezolana como una migración profundamente flexible para rebuscarse lugares no controversiales en la sociedad ecuatoriana. Otras no. Muy bonito. Y eso creo que es, Carlos, creo que está así, ¿no? Carlos González pregunta, ¿crees que uno de los problemas, de los tantos que hay en Venezuela, me especifica, es la falta de propuestas reales por parte de la oposición venezolana para garantizar salidas a la crisis? Uno quisiera salir de las crisis siempre del modo más racional posible, y del modo más orgánico y del modo más planificado. Pero la realidad es de que tienes que acomodar la carga en el camino. Y lo que hay que producir son los acontecimientos políticos que te permitan las salidas políticas para poder acomodar la carga de desarrollo y la carga de reconformación de la democracia. Pero esto que se pregunta por Venezuela, se puede preguntar por cualquier democracia, incluyendo la ecuatoriana, es la calidad de oposición que tenemos en nuestros países. Lastimosamente, la calidad de la oposición está relacionada con la calidad de la democracia, y lo que hicieron los autoritarismos es eliminar la calidad de la democracia. O sea, mal se puede pedirles a los actores que sean aquello que el sistema no les permitió ser. Muy pocos sistemas pudieron organizar bien sus transiciones de la democracia en América del Sur, tal vez un poco los uruguayos y los chilenos, porque el sistema político se pudo reinstalar más o menos rápidamente una vez que se cayó la dictadura. Y de algún modo es eso lo que debemos pensar en todos nuestros países, ¿no es cierto? La caída de la dictadura tiene que permitirte recuperar más o menos inmediatamente ciertas formas de funcionamiento del sistema político. El mejor caso es el uruguayo, ¿no? El uruguayo, ante la caída de la dictadura militar, pudo reinstalar su sistema político del exilio. Ellos tenían una forma, tal vez la más desarrollada. El exilio uruguayo es un exilio ejemplar en el mundo latinoamericano después de las dictaduras, en el que ellos pudieron poner en funcionamiento su democracia más o menos rápidamente. Lo que hay que producir es el acto político, el hecho político de derrumbamiento de la dictadura. Ahora, tenemos que ver que ya no asistimos a las mismas formas de construcción de la democracia. Recuerda tú de que en los años 80, ¿no es cierto?, hubo instalaciones democráticas por derrumbamiento, que fuera lo que estamos viviendo, pensando en Venezuela, pero también transiciones lentas, como la chilena, que fueron más bien de transiciones cuasi pactadas. En el caso ecuatoriano, sí, una transición pactada. En el caso ecuatoriano, cuando nosotros volvimos a la democracia, hubo un pacto entre los civiles y los militares que llevó a lo que vamos a tener el día domingo, al primer acto de consulta popular, una consulta popular extremadamente extensa, porque tenías dos constituciones que se preguntaban. Madre mía. Y las dos constituciones fueron votadas. Y la gente votó por una de ellas en función de temas muy precisos de esa nueva constitución, y eso permitió que instaláramos inmediatamente una constitución. Ese no es un tema que no hay que dejarlo de lado, es un tema que hay que pensarlo, el que no necesariamente la reinstalación democrática inmediata sea a través de las constituyentes. La constituyente boliviana, perdón, venezolana este rato está dando pésimos ejemplos para Ecuador y para Bolivia. Sí, sí. El Evo Morales... O sea, siempre la posibilidad de poner un texto sobre la mesa, o dos o tres. O más que eso, yo creo que la constituyente venezolana no es una constituyente legislativa, es una constituyente que produce hechos políticos. Y es lo que están haciendo, y es lo que pretenden para Ecuador, y es lo que pretenden para Venezuela, para Bolivia. En ese sentido, no dejen de pensar estas formas. Entramos a la recta final de la entrevista con Luis Verde Soto, abordando la crisis venezolana. Luis, ¿a quién le conviene una salida negociada en Venezuela? A todos.
A todos le conviene una salida a negociar. La negociación no es producir el hecho de salir de la dictadura, es lo que viene después de la dictadura. Salida negociada es la transición que viene después, y eso tiene que ser, tiene que entenderse globalmente, de que igual que en Ecuador, al igual que en Bolivia, al igual en Venezuela, el chavismo, el evismo, el correísmo instaló actores sociales, y esos actores sociales tienen que ser incorporados en una salida. ¿Hay condiciones sobre la mesa para que se produzca una salida negociada? Después de la caída de la dictadura, sí. Antes no. Antes es muy difícil, pero hay que producir el hecho político de la salida de la dictadura y entender de que todos los actores tienen que estar incluidos, incluso aquellos actores que no están con nosotros. El tema central del deterioro democrático de América del Sur en este rato es el tema de la intolerancia. Nada más intolerante que los países albas. Nada más tolerante debemos ser nosotros quienes pretendemos reinstalar una cultura política o instalar una cultura política democrática diferente de los países árabes. Entonces, el tema no es, no quiero meterme al tema de si la salida tipo... Quiero decirte, después de eso hay que salir negociadamente. Hay que producir la salida de la dictadura y ese es un tema central. Hay que producirlo y ese es el margen. ¿Optimista o pesimista con el futuro venezolano? Yo quiero ser ciertamente siempre optimista. Yo creo que el pueblo venezolano es un pueblo que reaccionó de modo épico ante sus situaciones límites. Y a veces la sociedad debe envolver a reacciones épicas. Y cuando me refiero a reacciones épicas, no me refiero solamente a los estallidos sociales, que también son parte de la política y parte de la recuperación democrática, sino a las formas épicas de concurrir al escenario internacional, a las formas épicas de vincular la historia con el presente, de hacer de lo que tenemos que hacer para recuperar la democracia venezolana, todos hacernos a los latinoamericanos corresponsables a todos de la recuperación de la democracia venezolana. Hay instrumentos, están allí. Yo creo que el Grupo de Lima es ya un instrumento germinal. Creo que la CELAC, espero que no salga tan duramente golpeada luego de las fallidas negociaciones, que creo que va a ser el resultado del tema en Santo Domingo. Y obviamente UNASUR no tiene las mejores esperanzas bajo la presidencia actual. A ver si sigue existiendo. Es decir, el edificio existirá. El edificio es... Sí, porque ya lo pagamos, hombre. Hasta ahí el edificio está... ese edificio fue proyectado, entre otras cosas, por el presidente Correa para que fuera su despacho de fuera de Quito. Ese fue, así fue, por eso es que le entusiasmaba tanto. Ya que no está el presidente Correa, podría ser una buena guardería de los habitantes de la zona. Para irnos, ¿optimista o pesimista con el futuro ecuatoriano, corto o mediano plazo? No puedo dejar de ser optimista, pese a que las coordenadas no están siendo las mejores. Vamos a ver qué pasa el día domingo, vamos a ver cómo el país ve y lee los resultados del domingo. Los resultados del domingo son centrales en términos de reconformar la nueva legitimidad de gestión. Yo soy fuertemente optimista en que lograremos... que las principales tendencias democráticas de esta transición que yo les he llamado gangosa puedan clarificarse. Soy optimista en que la buena voluntad del país vuelva a prevalecer por sobre las formas dolosas de interrelación entre los ecuatorianos a los que nos acostumbraron los últimos 10 años. Gracias por estar aquí, Luis. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por sus preguntas, sus comentarios, sus likes, sus compartir y todo el discurso que doy cada mañana. Nos veremos el lunes en este mismo espacio con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Pero antes, espero verlos el domingo, una transmisión interrumpida y especial de La Posta desde las 7:30 de la mañana hasta muy tarde por la noche en la celebración de quien sea que resulte vencedor. Ahí estaremos, no tenemos horarios especiales como en la TV, estaremos todo el día. Acompáñennos, ahí le dice acá, lamentablemente, cosas malas tiene la vida. Ya nos vemos.